¡Namaste, guitarristas! Bueno, espero que hayáis estado practicando la intro de la canción. Recordad, os dejo en la descripción el enlace al tutorial 1, al tutorial de la intro, donde os explico un poco qué es lo que he hecho con este pedazo de temazo, porque le he dado un poco la vuelta para ponerlo lo más accesible posible. Ya hemos aprendido la intro, vamos a aprender ahora a tocar la estrofa y el estribillo, ¿de acuerdo? La parte más cantada. Vamos a imitar la voz de Axl Rose. Entonces, bueno, la voz, la melodía de la voz de Axl Rose. Entonces, lo primero de todo, ya sabéis que los acordes son Mi, Re, La, Mi. Esto en las estrofas, en el estribillo, Si, La, Mi, Si, La, Mi. ¿De acuerdo? Bueno, dos progresiones claras. Pues ahora, lo único que tenemos que hacer es, jugando con las tónicas de estos acordes, vamos a intentar, mientras tocamos los acordes, sacar la melodía de la voz de Axl. Fijaros que la melodía que hace Axl Rose cantando es muy sencilla. Nos vamos a la tercera cuerda, cuarto traste, para que lo veáis claramente. Nota de Si, ¿vale? Cuarto traste. Segundo, primer traste, segundo, cuarto, primero, ¿vale? Si recordamos que la segunda cuerda al aire es Si, que es la primera nota que tocamos en la melodía, pues mucho más fácil para tocar mientras tenemos el acorde armado. ¿Habéis visto? ¿Vale? Toco la segunda y me voy a Re, pero voy a hacer un slide del 1 al 2. Realmente estoy tocando cuarta y tercera en el traste 1 al 2. ¿Habéis visto qué fácil? 2, 2, 1, 2. Podéis apoyar el acorde con esta nota de Re, ¿vale? Vale, y ahora. Fijaros qué fácil, tercera cuerda, 1, 2, 1. Y nos vamos a La, pero vamos a mantener el dedo aquí, que esta es la nota que estamos usando constantemente. Y aquí ya estoy tocando en el segundo traste. Estoy haciendo como un hammer, ¿vale? Para jugar con esta nota, del 1 al 2. ¿Vale? 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2. La tercera cuerda, y ahora, 2, vuelvo a Mi, fijaros que estoy en la tercera, 2, 1, cuarta, segundo traste, vuelvo al 2, aquí en la tercera cuerda, slide al 4, 2, toca acompañando con la sexta, y 1, ¿vale? Fijaros cómo quedaría toda la estrofa, y además esto lo vamos a repetir, o sea que ya tenemos las estrofas. Repetimos. Yo, la segunda estrofa, me gusta más que acabe así. Tercera cuerda en el segundo traste, primer traste, cuarta en el segundo, y otra vez repetimos. ¿Vale?
¿vale? Lo hacemos con el acorde armado y fijaros qué fácil. Si lo acompañáis con un hammer, pues con ese ligador queda como más bonito. Si estás teniendo problemas para poder seguir el tutorial, quizás te pueda venir bien mi curso de guitarra intermedio donde explico toda esta técnica del finger picking. Y si sientes que aún estás peor, que necesitas comenzar desde un nivel más beginner, más principiante, pues ya sabes, tienes el curso de guitarra para novatos de Karma Guitar. Os dejo toda la información abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, y pasamos ya a la parte del estribillo. Si hacemos la melodía en plan muy muy sencilla, muy básica, fijaros que sería... ¿Vale? Entonces estoy en la tercera cuerda, cuarto traste. Sexto. Cuarto. Dos. Primero. Segundo. ¿Vale? Primero. Si yo lo hago con el acorde de Si armado, ¿vale? Ahora fijaros cómo estoy digitando aquí, sobre todo sobre las graves. Con el meñique me voy al traste 6, a la nota más aguda, ¿vale? Sexto traste de la tercera. Vuelvo al cuarto y me paso un La. ¿Vale? Lo único que fijaros que en este La, como estamos jugando otro rato con la tercera en el primer traste, si queréis podéis usar este, ¿vale? No estamos tocando la segunda. Y yo ahí me puedo dejar preparado el dedo 1 aquí, ¿vale? Mi. Podríamos hacer mil cosas. Bueno, pero eso lo dejamos para el siguiente tutorial. Ya habéis visto cómo tocar la estrofa y el estribillo de manera muy básica. ¿Se puede tocar más bonito? Pues claro que sí. Pero además he querido tocar con guitarra española. Esta canción yo creo que le puede venir mejor la guitarra acústica. Pero, de verdad, esto se trata de que vayáis aprendiendo a tocar el finger picking. Y yo os estoy enseñando cómo lo he sacado yo. Vosotros perfectamente podéis modificar y hacer vuestra propia versión de finger picking. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, un like me hace un rey. Si te suscribes y compartes el vídeo. Y, por supuesto, recuerda que el tercer tutorial, ya con el solo uno y con algunos trucos para terminar la canción con garantías, lo tendremos pues el próximo tutorial, así es que no te lo pierdas. ¡Sé jodidamente feliz! Hemos sobrevivido a vampiros tertulianos, hemos sobrevivido un debate en Gran Hermano, hemos sobrevivido a la Santa Inquisición, atentados terroristas y mares de corrupción. Escúchame. Cuando termine esta tempestad, habrá que adaptarse y evolucionar.